aplauso, por favor. Julio Pollo Conserva. Vuelvo a tener el honor, uno de los grandes invitados, uno de los más importantes guías espirituales del mundo contemporáneo, un mensajero cósmico, por así decirlo, Sixto Paz. Muchísimas gracias por haber venido una vez a nuestro programa. Gracias. Amigo mío, ¿qué lo trae por acá últimamente? ¿Tengo entendido que viene a dar una conferencia? No, realmente en esta ocasión vengo a dar a conocer los últimos libros publicados, el número 15, o sea, el 15 y el 16 libro. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, sobre el 2012, ya es este libro, tratando de esclarecer y tranquilizar a la opinión pública, haciendo recordar de que el 21 de diciembre del año 2012 no va a ocurrir nada, no va a pasar nada, porque lo que tiene que ocurrir ya está ocurriendo y la mayoría de gente no se da cuenta. Y aquí el 16, que es guía práctica importante para tener una experiencia de contacto extraterrestre. De estos libros, espero, Dios mediante, que dentro de muy poco ya los tengan aquí en todas las librerías de Santiago y de Chile, ¿no? Estupendo. Ya vamos a volver sobre este tema en particular que a mí me interesa demasiado. Sobre el 2012, Sixto, mira, unas preguntas. Actualmente en Internet hay un tema que ha llamado mucho la atención y tiene que ver sobre un grupo religioso en particular que incluso parte de su mensaje llegó a nuestro país, que afirman que el día de mañana, exactamente el 21 de mayo, por una especie de cálculo matemático y haciendo un ajuste en los calendarios, debiera iniciarse un proceso no del todo favorable para la humanidad. Como un juicio final. Como una especie de juicio final, sí, que concluiría el 21 de octubre de este mismo año. ¿Alguna opinión al respecto? No va a ocurrir nada, no va a pasar nada, no es cierto. Ya, lamentablemente este fatalismo, este tipo de movimientos mesiánicos, incluso claro, por gente milenaristas que en donde la gente cree entender que se viene realmente el fin del mundo. Por ejemplo, los mayas, con respecto a lo del 21 de diciembre del 2012, nunca hablaron del fin del mundo, ellos hablaron del final de los tiempos. Exacto. O sea, el final de un ciclo. Exacto. Una transformación, un cambio, nada más. Ya, ya es Hollywood el que ha puesto ahí esta destrucción ahí del 2012 y que todo se destruye, ¿no? Hasta el director de la película muere en la película. No puede ser, pero ese tipo de cosas no son reales, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es de cambios y transformaciones. Y todos los días estamos viendo esos cambios y transformaciones. O sea, realmente el 2010 fue muy duro para Chile, ¿no? Ese terrible terremoto, sí, ¿no? De casi 9 grados, si es que no fue de 9 grados, ¿no? Que transformó, o sea, varió el eje terrestre, acortó el día, o sea, y produjo cambios, pues, a nivel planetario. Y todo lo que estamos viendo en la actualidad. O sea, la Tierra es un pedacito de sol en proceso de enfriamiento. Cada vez debería haber menos volcanes, menos terremotos. No más, menos. ¿Por qué está aumentando? Por el comportamiento anómalo del sol. O sea, muy poca gente sabe que el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es el comportamiento anómalo del sol. El sol ha entrado en convulsión. Ciertamente cada 11 años hay ciclos en el sol, pero nunca de la violencia con la que se está dando en la actualidad. Ahora, ¿por qué? Porque hace 37 años atrás, una experiencia de contacto que iniciamos nosotros cuando éramos un grupo de jóvenes, adolescentes, estos seres nos dijeron de que una energía extraordinaria procedente del centro de la galaxia, de una especie de sol central que tendría nuestra galaxia, le llaman ellos el sol manásico, los mayas le llamaban el Hunapku, esa energía iba a llegar con mayor intensidad que nunca a partir de la década de los años 90. Y esa energía que ellos llaman la energía de la luz violeta iba a acelerar mutaciones, cambios, transformaciones en el sol y por ende en todo el sistema solar. El año pasado, en el mes de noviembre, el telescopio espacial Fermi, ¿no? Logró captar unas emanaciones de luz violeta procedente del centro de la galaxia, que se calculó medían más de 25.000 años luz de diámetro. Wow. O sea, estamos hablando de que si estos seres nos dijeron que hace 26.000 años, ¿no? O sea, cada 26.000 años llega la energía del sol central de la galaxia, es como esta energía de luz violeta, y genera mutaciones y cambios, ahora ya nuestra tecnología ha logrado captar realmente esas emanaciones que tienen siendo emanadas hace más de 25.000 años. Coincide con toda la información que recibimos. Y entonces, el sol está mutando, está transformando, está teniendo cambios, pero violentísimos, ¿no? Y lo podemos ver en las tormentas solares. Y se espera las más terribles tormentas solares, pues, para el año 2012, coincidiendo con la profecía maya. Ahora, ¿esto pone en peligro nuestro planeta? Claro que sí. Mm. Pone en peligro la tecnología, nuestros satélites, las comunicaciones, pero de ninguna manera esto está anticipando el fin del mundo. Ya ha ocurrido anteriormente. Hace 26.000 años, los mamuts murieron congelados súbitamente. Exacto. Porque todos estos cambios en el sol
y toda esta energía que viene del centro de la galaxia, pues afecta, ¿no?, el núcleo de la Tierra, hace de que el planeta se expanda, el planeta sufra lo que se conoce como la gran expansión tectónica. Exacto. Y al hincharse el planeta, el magma trata de salir por donde sea, y por eso estamos viendo el incremento de los volcanes por todo el planeta. Es una cosa impresionante. Claro. Y aparte de eso, al hincharse el planeta, la corteza terrestre se resquebraja. Entonces, las placas tectónicas que flotan como, como si fueran realmente pequeños barquitos sobre el magma, sobre el manto. Como iceberg sobre caliente, sí, así, ¿no? Así es. Entonces, al hincharse el planeta, las placas chocan entre sí y se produce el fenómeno de subducción. Una se mete bajo la otra y entonces comienzan los terribles terremotos. Entonces, perfecto, estamos viviendo en este momento ese proceso ya, y son cambios. Nada más. Dos preguntas en una, Sixto. ¿Este cambio va a afectar indiferentemente a cualquier persona? ¿Sería bueno estar preparado o hacer algo para que ese cambio sea beneficioso para uno? Y la segunda pregunta también dentro de la misma, ¿de qué manera o qué rol cumplen los extraterrestres en este proceso? ¿Va a haber una especie de guía, va a haber una especie de contención del poder? Ya, bueno, primeramente nos afecta a todos por igual, porque todos estamos en el mismo planeta. Uh-huh. Entonces aquí, con el desarrollo de las telecomunicaciones, con la globalización, ahora un estornudo y todo se contagia. Sí, claro. Entonces a todos nos afecta, a todos. Y lo de Chile a todos nos afectó, no solamente a nivel anímico, a nivel espiritual, a nivel mental, sino a nivel físico. Todos nos vimos motivados a actuar solidariamente porque es nuestro planeta, somos una sola gran familia humana. Ahora, lo que realmente ahorita viene a continuación sí requiere una preparación. Uh-huh. O sea, requiere que todos estemos informados. Y que estemos informados, pero de una forma, podríamos decir, responsable, en el sentido de que no prestarnos a este tipo de juegos catastrofistas de gente que verdaderamente está desequilibrada o que está simplemente fanatizada religiosamente. O sea, de ninguna manera, como digo, se esperan el fin del mundo, sino simplemente cambios acelerados. Si en este momento alguien me preguntara realmente qué es lo que va a pasar en los próximos días, semanas o meses... ¿Y qué es lo que habría que hacer? Sí, yo les diría que lo que se viene realmente es una gran catástrofe, ya, pero como un catastro de fe, o sea, un censo, una evaluación de fe. Ah, o sea, qué buena analogía. Sí, o sea, que lo de la Real Academia Española, me disculpen si prescindo la etimología de las palabras para jugar con las palabras así ingeniosamente, pero realmente en los próximos días, semanas o meses va a haber un gran desembalse de información. Todo lo que los gobiernos y las religiones han venido ocultando se va a saber. Y eso va a generar realmente un cambio planetario, un cambio de conciencia, un despertar de conciencia generalizado. Esto de Wikileaks, o sea, el que saliera un cuarto de millón de documentos de embajadas de los Estados Unidos y que después se mostró que todos esos documentos eran ciertos, pues de alguna manera nos hace confiar más en toda esta información que viene por Wikileaks y que llega vía Julian Assange, y en donde verdaderamente van a salir la información no solamente sobre todo lo que los gobiernos ocultan sobre el tema OVNI, sobre todo lo que los gobiernos ocultan sobre el cambio climático, sobre todo lo que se ha ocultado desde la muerte de Kennedy hasta lo que realmente ocurrió con la llegada del Apolo 11 en 1969 a la Luna. O sea, porque todo se ha ocultado, si no hay nada que ocultar, ¿por qué todo es materia reservada, Dios sabe? Exacto. Y a propósito de eso, de la intervención de los extraterrestres, si pareciera que de a poco los poderes fácticos estarían soltando un poco de información, uno si pudiera leer entre líneas, es como si se hubiera cumplido un plazo, es como no podemos seguir ocultando esto, no porque nos van a pillar, sino porque simplemente ellos pareciera que ya se van a manifestar y nosotros no vamos para hacer nada al respecto. Se cumplió un plazo, ¿saben ellos algo más que nosotros no sabemos? ¿Hay una advertencia? ¿Tenemos que estar preparados para eso? Bueno, ya en el terreno esotérico, tú sabes que hace mucho tiempo que se habla de la era de Acuario, ¿no? Y Acuario es el joven Acuador Ganímedes, el hijo de un rey troyano que fue raptado por el dios Zeus o Júpiter, que se lo llevó de copero al Olimpo, y que vierte el cántaro del conocimiento. Exacto. Entonces, antes en la era de Piscis había muy poca información. No, en el tránsito entre Piscis y Acuario comenzó a haber mucho más información y hoy estamos con un desborde de información, hay demasiada información y es muy difícil saber que todo lo que circula por ahí es verdad. Circulan verdades, medias verdades y mentiras y todas revueltas. Entonces hoy día, para poder acceder a la verdad, hay que utilizar el instinto, la intuición y la inteligencia. Hay cosas que te pueden parecer muy lógicas y muy coherentes, pero si internamente tú sientes como que no, pues confía más en tu intuición, y si la intuición no te dice nada, busca la lógica y la coherencia de las cosas. Perfecto. Siempre hay que hacer un balance de lo mismo, necesariamente. Esa preparación que habría que hacer para poder recibir la energía que tú decías emanada del Sol Central para el 2012. Para que no nos afecte negativamente. Exactamente, para poder recibirla de términos beneficiosos para uno. ¿Cuál es la preparación personal que hay que hacer? ¿Un estilo de vida, un tipo de alimentación, un tipo de actitud mental? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, justamente en este libro que hacía mención de la guía práctica, pues hay una preparación física, mental y espiritual. O sea, no solamente para tener buena salud, sino también como para predisponer una experiencia de contacto y para poder sobrellevar de la
la mejor manera este momento actual que estamos viviendo. Toda esta energía que está llegando y que está haciendo que el Sol y la Tierra se tornen convulsos, que la Tierra se ha tornado sísmica, volcánica, telúrica, tormentosa, y todos los seres que habitamos el planeta estamos sísmicos, volcánicos, telúricos y tormentosos, ya hay tanto desequilibrio, tanta depresión, tanta, podríamos decir, la gente está muy autodestructiva, muy violenta. ¿Cómo podemos realmente hacer para equilibrarnos y armonizarnos? Y sobre todo para que así como el planeta y el Sol nos afecta a nosotros, nosotros afectemos los acontecimientos y al planeta para equilibrarlo y armonizarlo. Primero, a nivel físico, aprender a respirar. Necesitamos respirar para vivir, sin embargo, no sabemos respirar. Respiramos con la tercera parte de los pulmones, como que pensamos con la décima parte del cerebro. Aprender a respirar significa no solamente oxigenar la sangre, irrigar mejor el cerebro, tener mejor memoria, mejor concentración. A través de la respiración te cargas de electrones, te cargas eléctricamente. Y esa energía se aloja en el sistema nervioso, el sistema eléctrico del ser humano, crea al lado, o sea, alrededor nuestro, un campo de energía, un campo magnético, ¿no? Un cuerpo bioplasmático, un cinturón electromagnético que es visible, o sea, ese brillo que ves alrededor del cuerpo es el halo, el etérico, a simple vista se puede captar, pero por encima de él, ya no visible a simple vista, está el aura, ¿no? El campo de energía que Semyon Kirlian, este ingeniero eléctrico soviético, en 1935, a través de la cámara Kirlian, demostró que existía, ¿no? El aura. Y todos tenemos tres auras, el aura mental por encima de la cabeza, de hombro a hombro, ¿no? Una serie de, un arco iris de colores que se mueve alrededor de la cabeza, el aura total que es como un huevo que lo envuelve uno completamente, y los colores después están en relación a los centros de energía, los famosos chakras, vórtices o ruedas de energía. Y finalmente el aura de salud, que es una serie de manchas de colores que uno, o sea, que son, te muestran las enfermedades que has tenido, tienes o tendrás. Entonces, aprendiendo a respirar, tú expandes tu aura, tu campo de energía, para que nada negativo te afecte, o sea, para estar en buena salud, no solamente física, mental, espiritual también. Entonces, aprender a respirar, aprender a relajarse, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente. Muchas enfermedades son psicosomáticas, producto de la tensión y del estrés. Así que si uno aprende a relajarse, elimina un gran porcentaje de enfermedades que uno mismo se crea por estar tenso. Aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender a alimentarse. No solamente es qué comer, cuándo comerlo, en qué actitud comerlo. Entonces, ¿por qué generalmente recomendamos una dieta alimenticia lo más natural posible? Porque la célula vegetal atrae la fotosíntesis, sintetiza alimento, es una fábrica de vida. Al vegetal te lo comes vivo y una fábrica de vida, porque por la turgencia, la retención del agua, al vegetal te lo estás comiendo vivo y una fábrica de vida. La carne, el animal, inmediatamente muerto, entra en proceso de putrefacción. Se crea una serie de toxinas que el organismo humano se ve obligado a tener que asimilar. Exacto. Lo cual trae consigo un desgaste prematuro del cuerpo. Y aparte, la carne entra en nuestro cuerpo en calidad de desecho, como un producto terminado de la naturaleza. Entonces, y se agrega una serie de toxinas que envenenan realmente nuestro organismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado realmente también con la dieta alimenticia. Después, aprender a relajarse, aprender... Lo más importante, para que el cuerpo haga su trabajo. Pero decíamos mismo también, aprender a hacer el ayuno terapéutico, limpieza orgánica. Hay clínicas en Suiza que hacen que las personas puedan revertir enfermedades a través del ayuno. Entonces, el ayuno también es importante. De vez en cuando, un día, por lo menos al mes, no comer nada. O sea, tomar agua, ya, y limpiarse. Después, hacer deporte para evitar el anquilosamiento del cuerpo, dejar de lado los estimulantes, todo aquello que afecta el antenaje natural, la sensibilidad del ser humano, acostarse temprano, en lo posible, tratar de acostarse temprano. Para muchos es casi ciencia ficción. Sí, por supuesto. Y después también buscar el contacto con la naturaleza. Por lo menos perfecto, una vez a la semana, quitarse los zapatos, las medias, caminar sobre la hierba fresca. Recordar que somos circuitos eléctricos y necesitamos reciclar.